Hola, soy Yasmín Vlogs y en este video vamos a estar cocinando unos ricos filetes de pescado al estilo chicharrones. Y los pescados los vamos a marinar así. Vamos a usar el proceso, ahorita se los vamos a decir qué van a llevar. Y en esta ocasión no voy a cocinar yo, sino que tengo mi chef, que son mi esposo y mi hijo. Ahora vamos a dejarle el puesto a quien le corresponde. Ok, ahorita venimos. Bueno, vamos a hacer aquí unos bisteces de camarón empanizados al estilo chicharrones. Mi esposa ya les dijo lo que se iba a hacer. Ahorita nomás nosotros, yo y mi chalán, va a estarme pasando aquí los ingredientes y a ver cómo salen. No es el huevo. ¿Cuánto vamos a echar? Vamos a echar 3. So, aquí está el empanizador. ¿Qué es este? Ah, y también hay este, que este es picosa según. So, vamos a usar 2. Tenemos los huevos, el pescado. Ahí viene el bote, pero lo cortamos. Pimienta, este, y ajo molido, y luego aquí tenemos la sal. Y ahorita mi papá va a mezclar los huevos. Mientras yo voy a echar el empanizador en la bolsa para que los podamos estar así metiendo así. Mueve la caja para acá. Aquí mi papá ya está metió unos pescados ahí en el huevo. La razón que lo echamos ahí es para que se pueda pegar con este, si no, no se pega muy bien. Ahorita le vamos a echar el ajo molido, pimienta y sal. Ok, échame el ajo. Este el ajo. Rosario. ¿Esta está un poco fuerte o...? No, esa puede echarle poquita nada más. Con el sal. La sal. La sal le pueden echar al gusto, a como ustedes coman, ¿verdad? Nosotros comemos muy poquito sal para que no esté salado. So, aquí lo que sigue es ya meterlos en esta. Al pan. Al pan. Empanizador. Empanizador de pan. Voy a tener que usar la mano porque si no, no voy a acabar. Se las lavo.
¿Cuándo? Ahorita. Ok. Este lo vamos a poner un poquito para allá. Sí, chef, muévele. Dale, pasa detrás de este para allá. Sí. Se mueve bien para que se empanice el pan, el pescadito. Bueno, y aquí estamos otra vez. Vamos a hacer lo mismo, solo con diferente empanizador. Este empanizador se llama Crispy Fish Fry. Y es este. Todo lo voy a echar en la bolsa mientras mi papá está metiendo los pescados en el huevo. Échale la mitad. Yeah. Preocúpame. Échale la mitad. La mitad de la bolsita. ¿Sí? No lo que sobre ahí. Ahí está bien. Y estos pescados dorados tipo chicharrones, vamos a acompañarlos con una ensalada y una ensalada. Ya eso se los voy mostrando el platillo al último, al final. Y unas tortillas hechas a mano. Y agarra las toallas con la mano. Está bien. No ocupo más. No ocupo más. Para el otro, ¿eh? Eso. Yo te lo echo más para eso. Okay. Ya están. Bueno, aquí acabamos de empanizar los chicharrones de pescado y ya ahorita lo vamos a ir a dorar y a ver cómo salen. Muestra el pescado, ¿cuál es?
usamos estos. Dice, se llaman tilapia fillets. Nada más que eso los partieron en pedacitos. Por eso les llaman chicharrón de pescado. De pescado. ¿Solo de eso se puede usar? Pues yo pienso que se puede usar de diferente pescado. Pienso que hasta pollo también se puede hacer la pechuga, pero en pedacitos. Pero el pescado se cose bien rápido. Eso es todo. Bueno, de pollo como que sí. El dorado. Ok. Entonces, por ahorita va a ser todo. Entonces, vamos a seguir haciendo este otro proceso, adorarlos y les mostraremos cómo va paso a paso. Bueno, aquí ya estamos en la otra parte afuera. Vamos a cocer, a freír los chicharrones de pescado. A ver cómo salen. Y al último, a mí se me antojaron unos jamones freídos en ahí. Por último, vamos a hacer eso. Ok. Después. Ahí está el filetito. Ahí están los filetitos de pescado. Y Emmanuel quiere jamón. Y ahí están los pescados. Luego se ve, se están dorando bien bonitos. Los chicharrones de pescado. Yo sé lo que. Y tú también hago. Okay, bueno, ya acabamos de hacer los chicharrones de pescado. Empanizados. Empanizados. Oh, está tirando. Puede que pasen cosas. Ay, se miran bien buenos. ¿Qué es esto? Son filetes de pescado. De pescado empanizados. Al estilo que le llaman que chicharrón de pescado. Allá adentro ya hice un guacamole, una ensalada, un jitomatito picado. Y no va a haber tortillas. Yo había dicho que iba a haber tortillas, pero ya es suficiente. Y una salsita nada más. Y pues bueno, ahí ya miraron quién fueron los cocineros, mi esposo y mi hijo. Y pues y tú ayudaste en hacer la salsa, el guacamole. Entre los tres hicimos la comida y es muy fácil de preparar. Y más si lo hacemos con mucho amor. Bueno, ahorita ya están así doraditos, entonces ahorita les vamos a mostrar el platillo ya completo. Ok. Bye. Bueno, como pueden ver, aquí ya quedaron los
filetes de pescado, le llaman chicharrón, porque van empanizados. Ya quedó eso. Bueno, aquí está la salsita. Ahí está el ranch, el jitomate, aguacate, guacamole. Y bueno, tarantán, aquí viene el cómo quedó el plato fuerte. Aquí está, se los muestro. Filete de pescado empanizado, jitomate, apio, coliflor, brócoli, limón, zanahorias y su guacamole. Y bueno, pues su soda. Ah, hoy vamos a tomar una soda entre los cuatro. Pero pues así quedó el platillo. Y espero y les gusten mis videos. Y suscríbanse. Y se los agradecería. Y bueno, lo vamos a disfrutar en familia. Bueno, bye.